Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día. Su hermano evangelista Wester Paul de este lado. Hoy traemos un contenido bastante diverso, diferente a los demás. Bueno, en estos últimos días he traído entrevistas de siervas, de damas, sana doctrina, entre medio, entre todo lo que contenga, todo lo que tenga que ver con un contenido edificativo. Hoy traemos una invitada que de hace mucho tiempo se ha querido librar de las cámaras del canal de Estudiando con Wester Paul, pero usted sabe que cuando Dios dice voy por ahí es que voy, nadie puede escapar de su destino. Hoy le traemos una TikToker que suele responder preguntas en las redes sociales. Le preguntan cosas pícaras, cuánto tiene, personas que le enamoran al mismo tiempo. Ella nos haya que hacer con tantos enamorados. El punto no es venir a vociferar que la tipa le enamora. Y disculpando la palabra tipa, me excuso. Creo que más bien sería la sierva, no expresar la cantidad de enamorados. No. Queremos hoy hablar de un tema bastante importante y es el dominio propio que, en la juventud de esta generación. Amén. Y voy a dejar que mi invitada se presente. Amén. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Mi nombre es Rubelaine de los Santos Reynoso. Soy sierva por su misericordia y estoy aquí para servirle. Y definitivamente para mí es más que un honor y un privilegio estar aquí con un amigo y pastor, Wester Paul. Bueno, me han atribuido un título de pastor, no solamente ella. Por lo menos hay una joven llamada Jeram, la otra se llama Smirna, entre otras damas que me dicen, ¡mi pai! El punto es, amado, bueno, yo tomaré el título de pastor. Gloria a Dios. Pero le pido a Dios que yo pastore en el 2050. Amén. Bueno, Rubelaine, usted sabe que todo lo que tiene un principio, tiene un final, y todo lo que tiene un final, tiene un principio. Para poder entrar a lo que es la plataforma y hacer la base de esta entrevista, este conversatorio, ¿de dónde viene Rubelaine? Bien, yo crecí en Villa Mella, pero yo me mudaba mucho porque mis padres en ese entonces, cuando yo no era cristiana, tenía un desorden en mi vida y yo me mudaba con mi papá un tiempo y luego con mi mamá. Si me enojaba con mi papá y así sucesivamente, entonces yo me mudaba mucho. ¿Cuál era el motivo de tu enojo? Bueno, yo, yo no me sentía como querida, yo sentía que ellos me tenían como quizás por beneficios, entonces a veces yo quería salir, me escapaba de la casa, de madrugada, donde mi madre, y hacía muchas cosas porque yo no sentía como ese cariño, y al no crecer con mi padre, eso como que me afectó. Sí, entonces tú sabes que siempre cuando los jóvenes suelen escaparse así, experimentan experiencias que ellos no se lo esperaban. ¿Cómo qué tipo de experiencia llegaste a experimentar en esas escapaditas, en esos jugaditos del encondío, de los topaos, de los cero mataceros de sí. ustedes? Bueno, en una de esas escapadas, Dios me libró de atracos. Yo andaba con un puñal que le llamaba la chuchi, y yo andaba con ese puñal ahí para lo que venga. Y yo me escapaba, y uno de esos días, yo recuerdo que encontré un hombre y definitivamente él tenía alguna mala intención, pero Dios me guardó en ese momento porque llegó un motorista, eran como las 3 de la mañana, y un motorista que me conocía y yo me monté, pero yo estaba, era para lo que venga. En ese entonces aprobé la marihuana, sí, el cigarrillo. En ese transcurso yo tenía ya de 12. Con 12 años ya fumaba marihuana. Sí. Escuchen esto. Dale. Sí, y cigarrillo. Yo recuerdo que en ese entonces tenía un noviazgo muy tóxico en ese entonces. Y pero no eras cristiana, ¿verdad? No, okay. No era cristiana. Ok. Y fue un poco difícil porque yo como no encontraba como ese amor, aunque mi madre trató de dármelo, pero yo me sentía aún vacía. Yo no entendía que el vacío que yo tenía era de Dios. Entonces yo comencé a fumar marihuana, que cigarrillo, que me escapaba de la casa, me emborrachaba y estaba en parties y todo eso.
porque no tenía el conocimiento ni la madurez en ese entonces. Ok, ya eso aproximadamente 12 años, 15 años, ¿verdad que sí? 16. ¿Actualmente qué edad tiene Rubelaine Reynoso? Bueno, yo tengo 21 años de edad. Ok, una niña. Entonces, Rubelaine nunca se ha casado. No. Entonces, nunca. ¿Cómo Rubelaine, luego de haber experimentado en temprana edad estos tipos de experiencias tan negativas, desdichadamente, cómo Rubelaine conoce de Jesús, cómo ella llega a los pies de Cristo? Bueno, fue un proceso. Dame detalle de ese proceso. Sí, porque en ese proceso yo recuerdo que yo estaba en una iglesia que visitaba con mi madrastra cuando iba para donde mi papá. Y yo iba a esa iglesia y yo recuerdo que llegó una sierva. ¿Sabe que en las iglesias siempre van siervas vendiendo que dulce de coco, que boletas para profundo? Y llegó una sierva a esa iglesia en ese entonces y le dieron una oportunidad. Yo no era cristiana todavía en ese entonces. Y esa sierva dijo, yo vengo a traer estos dulces de coco a 100 pesos para que ayuden, para recolectar fondos. Y ella me miró y luego me dijo, tengo una palabra de Dios para ti. Wow. Y me dijo, tú estás en una relación, pero esa relación es tóxica para tu vida y Dios tiene que quitártelo para que tú puedas entrar al redil. Una preguntilla, ¿qué ustedes le llamaban relaciones tóxicas? Uh-huh. Bueno, relaciones tóxicas en ese entonces, bueno, era un novio que al yo, para decirlo así, no estar con él como él quería, él tenía otras por ahí y yo lo aceptaba. Eso, una relación tóxica. Wow, ok. Pero ese era tu caso. ¿Qué? Mi caso. Pero cuando se habla de una relación tóxica, se habla de muchos celos, indiferencia, maltrato físico, verbal y todo eso. Perfecto. Entonces, sígueme diciendo, ¿cómo conoces a Cristo? Sí, entonces esa sierva en ese momento me dijo muchas cosas de parte de Dios y ella quería como marcar mi vida y como que yo entendiera en ese momento de que Dios me estaba llamando y yo aún así no entendí. Y ella me dijo una palabra, la cual me pesó al otro día, que ella me dijo, yo, hablando en tercera persona como el Señor, yo te voy a comenzar a quitar lo que tú más amas hasta que tú no entiendas el llamado y el propósito que no yo tengo. No me digas que se murió. Déjame terminar de decirle. Ay, mi madre. Y ella me dijo esa palabra, la sierva, y yo en mi mente, yo dije, entonces me voy a suicidar. Yo me voy a suicidar a ver qué tú vas a hacer conmigo, porque yo no voy a ser cristiana. Y ella, yo lo dije en mi mente, y para que definitivamente Dios habla, la sierva me dijo, cuidado si tú intentas contra tu vida, que aún sin piernas, sin mano, tú vas a predicar. Entonces yo tenía miedo. Al otro día fui para donde mi mamá y me di cuenta que mi abuela materna, la más cercana a mí, que en ese entonces cuando yo estaba en ese momento de inmadurez y adolescencia, era la única que estaba ahí conmigo y ella se murió. Un día después de que esa sierva me dijo eso. Ahí yo me se puede decir. Te deprimiste. Me deprimí y me enojé más y le dije a Dios que no me iba a convertir. Luego de eso, seguí en la misma relación tóxica y yo no solía tirarme fotos semidesnuda ni nada de eso, fotos inadecuadas. Y ese novio, el cual yo tenía, en ese entonces, él me dijo que quería una foto. Y me insistió mucho y yo le mandé la foto. Una foto, bueno, que no hay que darle detalles. Una foto semidesnuda, indecorosamente. La foto Wester se viralizó. Yo andaba por todos los lados, todo el mundo diciendo un sinnúmero de cosas de mí. Yo aún siendo hasta señorita sin ni siquiera conocer hombre, pero la morbosidad de la persona y al ver una foto mía, eso me destruyó mucho. Yo me quemé la pierna, que tengo marcas. Esa es una de las marcas. Pero tengo cocinando otras. Chicharrón o no, tú misma te la quemaste. Yo agarraba y calentaba el cuchillo caliente y me lo pegaba. Me intenté cortar las venas. Yo intenté ahorcarme. Yo me di sobredosis de pastilla de la cuarta del liceo donde yo estudiaba, el Liceo Espertino San Felipe, allá en Villamella. También intenté tirarme, una profesora me agarró. Y yo estaba en una depresión terrible. Mi madre fue a la escuela, hablaron con los maestros, con el director, para que hiciera una reunión por el bullying. Yo no comía.
estaba muy flaca. No, yo una me depresión, imagino. Una depresión fuerte porque me tenían hasta como prostituta, porque la que subió la foto decía, aquí encontré en mi celular la foto de esta que sé yo que mandándole foto a mi marido. Y ni siquiera yo se la mandé a otra persona, era el novio con el cual yo estaba en ese entonces. Y Dios, luego que yo me convertí y acepté al Señor, fue que Dios me habló y me reveló quién subió la foto, porque yo ni siquiera sabía. Y fueron muchas cosas y yo todavía así no quería ser llamado. Luego ingresé a un curso de policía juvenil comunitaria, que actualmente lo siguen dando. Y en ese curso conocí varias personas. Recuerdo que tenía un espíritu fuerte, había muchos espíritus que me ataban, además de que tenía un novio, pero tenía un espíritu del lesbianismo que quería probar. Ah, bueno, ya entonces está pues saliendo de control. Iba por marihuana, ya va por la tortilla. Sigue, sigue. Ay, mi madre. María del Carmen, dale me gusta a este video. Si usted está ahí, comparte este video de Galay. Suscríbase si no se ha suscrito, sea miembro final del canal. Realmente esto está más impactante. Pero siga, te quedaste que te es un espíritu de lesbianismo. Ay, mi madre. Sí, y yo tenía un espíritu fuerte. Yo me vestía de varón, aún teniendo novio. Me vestía de varón y mami me miraba y me decía... Ella me miraba y no me decía nada porque ella entendía que era algo de la adolescencia. Pero era un espíritu que quería atarme. Y yo había una muchacha que decía, si ese me hace caso con ese, que ya yo me voy a declarar. Y en ese curso de policía conocí un teniente coronel. Lo que es teniente coronel, hasta un general, personas altas, llegaron a insinuárseme, me ofrecían muchísimas cosas. Y a uno de ellos yo le ofrecí, me ofreció una salida y yo se la acepté. ¿Pero una salida para dónde? Una salida para su finca. Uh-huh. La finca de él que da por... Pero a recoger limoncillo y china y cosas. La finca de él queda por ahí por... Hasta se me olvidó el nombre, por ahí. Pero en fin, se me olvidó el nombre del lugar. Y la finca de él, lo invitó y me dijo, si tú quieres, ven con alguien. Yo, a pesar de que no tenía temor por mi vida, yo decía, no voy a ir sola, porque como es un hombre, no voy a ir sola. Iba por una finca, por San Cristóbal, era la finca, muy lejos, por cierto, y me llevé a mi hermana menor, de parte de padre. Y ella me dijo, ¿tú estás segura? Y yo, vámonos. Y yo, sin ni siquiera ser cristiana, Dios me cuidaba, Dios me guardaba. ¿Por qué? Porque yo pasé, en dos ocasiones me intentaron violar. Dios me guardó. Un mejor amigo me intentó violar, que también fue para mí fuerte, porque era un amigo y me forzó a la fuerza y yo volví a quemarme y me maltrataba, porque yo encontraba que la única forma de yo como salir de eso, era quitándote la vida. O yo sentirme bien, era yo quitándome la vida o maltratándome. Yo sentía como una satisfacción cuando yo me quemaba o cuando yo me cortaba. Bien. Entonces, en ese entonces, estaba en la finca con el señor, ahí fumamos juca, bebimos, mi hermana y yo. Y en un momento él como que empezó a tocarme y yo estaba un poco asustada en la piscina. Mi hermana estaba un poco más lejos y ya yo como que me estaba asustando porque yo sí que bebía. ¿No saliste con la mentalidad de lo sí, que él quería? Yo sí bebía y fumaba y todo eso. Pero nada que tenga que ver con hombre, uh-huh. O sea, de que íntimamente, no, nada de eso. Entonces, cuando yo vi que él ya se estaba como propasando conmigo, no sé qué fue lo que le pasó al hombre, pero de repente él como que reaccionó y me dijo, ustedes tienen que irse. Y literalmente nos botó. Y nos mandó con el chofer y nos mandó para mi casa en ese entonces. Y luego yo terminé el curso de policía, porque era muy buena ahí. Terminé el curso de policía y todo iba bien. Luego, dos meses después que yo terminé, que me gradué hasta con honores de esa institución de policía juvenil comunitaria, salió en la noticia que el hombre, el teniente coronel con el cual yo andaba, estaba violando niños y niñas dentro de esa institución. Y que lo llevaba justamente como a mí, lo llevaba a su finca, incluso un joven que yo conozco, también un niño, él lo violó. ¡Ah!
Y era justamente allá en la finca donde él, porque él lo llevaba a todos. Y yo estaba en ese viaje. Lo único que Dios a mí me guardó en ese momento y no pasó a mayores. Y en ese curso de policía fue que yo conocí a Dios. Me hicieron el llamado. Okay. Y yo me convertí así. Tú entras entonces al Evangelio. Tú sabes que prácticamente el Evangelio, a nivel de patrón de pensamiento y fundamentos doctrinales, ahora mismo el Evangelio tiene el adventista, pero la bautista, la mormón, pero aparte de esa división, en el mismo cristianismo hay divisiones. Claro. Sana doctrina, liberal, sí. RT, R4, R5, R7, extremista, religioso. Cuando entras al Evangelio, ¿a cuál de estas tú entras? Al principio, cuando yo me convertí, yo quería entrar a una iglesia moderna, que usaran de todo, porque yo no quería dejar... No quería que Dios te libertara. Que yo usaba. Incluso yo aún estaba en la iglesia, yo seguía fumando, aún en la iglesia. O sea, tú te metiste al Evangelio, pero el Evangelio no se metió dentro de ti. Exactamente. Dale. Yo duré como 2 meses, después de los 3 meses, ya que fue mi primer encuentro con Dios, que ahí yo comencé a dejar ciertas cosas, porque... ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? Bueno, ese día yo estaba en la iglesia, que las personas cercanas a mí saben que esto fue así. Dale. Yo hablé 5 lenguas diferentes. Wow. Y fue notorio en la iglesia y yo comencé a dar vueltas y caí frente al altar. O sea, el Espíritu Santo te bautizó. Sí. Luego que tú tienes ese encuentro, ¿qué es lo que tú haces? ¿Te despojas de qué? Yo comienzo a despojarme. ¿De qué? De los pantalones. ¿De los pantalones qué más? De las gorras. ¿De las gorras qué más? De la ropa interior que tenía. O sea, hablo de bikinis. Ya, porque yo no ando sin ropa interior. Entonces, bikinis. Ajá. Y comienzo a despojarme de los tenis. O sea, ¿tú entiendes que el Espíritu Santo te instó para que te despojara de eso? Sí, porque yo lo tenía todo guardado. Yo decía que yo no iba a durar mucho tiempo en el Evangelio y yo lo tenía ahí guardado cuando yo me descarriara. Como muchas que están ahí, que tienen muchas cosas guardadas, para por si acaso se le mete el chanito y tú sabes. Exactamente. Dale. Entonces, después de ese encuentro, yo aún así usaba faldas muy cortas, muy cortas. Entonces, antes del encuentro usaba falda muy corta, pero después del encuentro empiezas a usar falda. Un poco más larga, pero no de un todo larga. Ok. Yo la comencé a usar un poco más larga. Ok. Y a veces el Espíritu Santo me bautizaba en la iglesia y a veces la falda era muy corta y tenían que agarrarme y ponerme... No, y ponerte la sábana con la que se tapan los que cogen cilicio. Y me daba vergüenza. Ya. Entonces, en ese momento... yo comencé a cambiar poco a poco, porque yo dije, bueno, si yo me pongo a danzar, se me van a ver las piernas. Y la usaba un chisma larga, ya por debajo de las rodillas ya yo la usaba. Entonces, actualmente, ¿estás en la sana doctrina? Explícale a ese público. Eso es algo conflictivo. Estás en la sana doctrina. Incluso mis seguidores de Instagram, tanto como de TikTok y de Facebook, muchos están en controversia con eso, porque... En sí, sabemos que la sana doctrina es una doctrina sana, es una sana enseñanza. Ahora bien, estamos en un tiempo donde cuando usted dice, tú eres sana doctrina, es si tú tienes la ropa así. Exacto, si exacto. Si tú eres sana doctrina, es si tú te pones... Se ríe por el nivel de vestimenta. Exactamente. Pero yo me considero como una sierva, una cristiana... Normal. Pero, ¿cuál fue el punto que te trajo al...? Porque realmente yo también no he entrado a tu TikTok. Ok. Pero he visto cuando tú posteas en tus estados, me ha dado la curiosidad de entrar y he visto los videos. Y la Rubelaina de un año, unos meses atrás, no es la Rubelaina de este tiempo. Es cierto. Obviamente tú sabes que va a generar crítica, porque una cosa es fundamento doctrinal... Y otra cosa es lo que se llama prohibición o de una norma de una iglesia. Tal es el caso de un amigo que hoy en día está en disciplina, que estaba en un movimiento de los definidos por la sana doctrina, hoy en día está en disciplina y es soporte. ¿Y por qué él está en disciplina? No fue que se mundanalizó, simplemente que empezó a hacer cosas que él atacaba antes a un punto de vista. No es que en sí él la apoyaba, pero que empezó prácticamente a promocionar cosas que él anteriormente atacaba.
Cuando tú, por ejemplo, sales de cierta denominación y tú atacabas algo y empiezas a hacer lo contrario a lo que tú atacabas, sin tú dar un previo aviso al público que te sigue, automáticamente empiezan a haber choques y signos de interrogación. ¿Por qué? Por ejemplo, fulano es una vaca, arrece ahí. Pero entonces tú sales luego en un afiche con la que dice que era vaca. No sé si tú me entiendes. Entonces, antes de yo salir con el que yo acusaba que era una vaca, yo tengo que a mi público darle un previo aviso. Míreme, antes yo decía así, pero yo me retracto, esto y esto. Darle un previo aviso para que lo que el enemigo le pueda administrar a esa persona no tenga tanta cabida en la mente. Ahora, en el caso tuyo, al tú salir, por ejemplo, con un estilo, por ejemplo, tú nunca has visto a Leonel Fernández caco pelado. No. Nunca lo has visto. Aunque él tenga el deseo, hay artistas que siempre tienen el mismo estilo, porque es el estilo con el que el público lo reconoce, independientemente de doctrina y de todo. O sea, sí, claro. Al tú de repente, la Rubelaina de repente, qué raro, ya tiene una blusa amarilla por aquí, qué raro, pero no fue la que yo invité. Wow, se mundanalizó. Entonces, ahí entra el claudical. Wow, pero no tenía fundamento, no tenía carácter. ¿Qué le pasó? Se mundanalizó. Ahí es que entra entonces la presión, la corneta. ¿Cómo tú has podido sobrellevar ahora el cambio que tú has dado? ¿Cómo tú has podido sobrellevar la llamada? ¿Y qué te pasó? La crítica. Hay otros que van a ver y no van a hablar. ¿Cómo tú lo has podido sobrellevar? ¿Y qué tú le aconsejas a esa persona? Bueno, en ese entonces yo no vestía así, porque la iglesia me obligaba. En ningún momento en la iglesia donde yo me congregaba, mi iglesia madre, no, en ningún momento no visten así como yo vestía, porque yo vestía aquí hasta el cuello, vestía con trajes. Pero a mí en sí, nadie me dijo que yo vistiera, que yo podía vestir así. Ni siquiera me obligaban a eso. Yo comencé a vestir así, a sinceridad, porque, bueno, yo iba a actividades. Y en esa actividad de vigilia, yo veía esos trajes, yo lo veía bonito. Y comencé a hacerme trajes así. Yo incluso me llegué a hacer trajes de los primitivos también. O sea, tú me estás diciendo que tú empezaste a vestir, ¿cómo te digo? Por fanatismo. No porque el mismo Espíritu Santo que te tocó, trató contigo. Dios siempre ha tratado conmigo de guardarme. Incluso de no ponerme ciertas ropas, siempre. Pero en sí, Dios no trató conmigo de que yo tenía que usar las ropas del cuello. En sinceridad, nunca fue así. Sí, mira, bueno, que ahí yo quiero hacer un aclarando. O sea, dale, sí. Pero el Espíritu Santo siempre me ha reprendido. Cuando yo me pongo una ropa que a Él no le agrada, yo me siento reprendida y yo tengo que quitarme esa ropa. Yo tengo que quitármela porque me siento reprendida. Hay blusas, por ejemplo, que incluso hay blusas que son largas, sueras. Las sueras son largas y son hasta el cuello, pero hay sueras que son muy ajustadas. Exacto, las ropas ceñidas. Las suelas, yo me siento muy ajustada. Yo usaba mucho body antes, aun cuando yo pertenecía a ese renglón. Y yo dejé de usar body porque los body te ciñen mucho el cuerpo. Demasiado ciñen el cuerpo los body. Y yo dejé de utilizar esos body. Dios y el Espíritu Santo siempre a mí me ha reprendido con la ropa. Ahora bien, en ningún momento el Espíritu Santo trató conmigo en sí para que yo vistiera tal cuello. Yo en verdad lo hice para pertenecer, a sinceridad. Wow. Porque yo veía los trajes, yo veía a la gente así y yo veía, Dios te bendiga, guerrera, pa'lante, y ese siempre fuerte. Y yo veía todo eso y a mí me gustaba. Yo lo que te recomiendo, amada, mira, cuando una persona tiene llamado, cuando una persona tiene una marca ministerial como la que tú tienes, yo no te voy a decir, manita, viste a estar así, porque no quiero obligarte, como tú dijiste, que ni siquiera tu iglesia te obligó, ni te voy a obligar. Ahora, la palabra del Señor dicen otra cosa que no lo voy a decir por aquí. Lo que te tenga que decir, te lo diría ya a ti, fuera de cámara, en privado, ¿me entiendes? Porque se puede ver como que un ataque en público, porque no quiero que se vaya a interpretar con una intención como de, wow, vino a hacerme esa pregunta, de que en público, en esto, no.
El problema es que yo te hago la pregunta es por el mismo público que yo sé que te ha visto en otro lado, para que tú le pudieras dar una explicación, el por qué. Simplemente esas han sido mis intenciones, no son intenciones ni de traerte aquí a la entrevista, porque entrevista no es improvisada ni nada. De hecho, nunca te dije que te voy a preguntar esto. Esto es algo orgánico, realmente. Ya lo que yo te pudiera aconsejar, te lo dijera ya, por ejemplo, de modo privado o cualquier cosa, pero no decírtela ya aquí en público, aunque si he dado caso, si tú permites, pero yo creo que no es obligatorio. Mi intención de yo preguntarte y llegarte aquí es porque sé que muchas personas de mi canal te han visto en TikTok. De hecho, tengo una niña, se llama Esmirna, que me dijo a mí, yo le empecé a seguir mi pai, ¿me entiendes? Ella es media celosita conmigo. Wow. Realmente me dijo, ya yo hablé con Rubelaine, yo le dije que usted es mi pai. Entonces, realmente ella está prácticamente en la misma situación tuya ahora mismo, porque ella también empezó, de hecho, tenía un canal llamado Somos Sana Doctrina, y ya hay un cambio drástico. Nunca le ha dicho esto así ni nada por el estilo, porque la intención de Dios no es que tú hagas las cosas por obligación, sino por una convicción, al ojo de las Santas Escrituras. Y tú sabes lo que sí puedo confirmar, algo que tú dijiste, que yo sí estoy seguro y confirmo algo que tú dijiste, de que el Espíritu Santo a ti te ha llamado la atención en cuanto a la vestimenta. Pero entiendo que ahora mismo tú estás en una etapa de tu vida que el que está ahí no entiende la etapa en la que ella está pasando. Con esto no estoy justificando nada. Estoy dando una razón de que hay cosas que no van a permanecer por mucho tiempo, porque el mismo Dios va a inquietar. El término libre albedrío en ti no funciona, porque tú no te gobiernas, porque el libre albedrío es cuando Dios te da el privilegio de tú ser selectivo, de tú seleccionar. Tú no puedes seleccionar porque tú no te gobiernas. De hecho, si tú no te has descarriado es porque Dios a ti no te ha dejado. Sí, ¿me entiendes? Porque oferta de más yo sé que han habido. Yo sé de qué te estoy hablando, ¿me entiendes? Oferta de más han habido. El Dios revelarme, yo no tengo que demostrarlo, ¿me entiendes? El punto es, yo quiero que tú le des un mensaje final para dejarte ahí. ¿Qué mensaje tú le das a esa persona que en tu juventud, que todavía no han conocido varón, que quieren agradar al Señor? ¿Qué consejo tú le dieras para que ellos se mantengan con una estabilidad ministerial? ¿Qué consejo tú le dieras para culminar? Bueno, lo primero es que no hagan las cosas para agradar a los demás. Amén. Eso es lo primero. De acuerdo. Porque cuando uno vive así, uno vive una falsedad, entonces todo lo que tú haces es para la gente. Wow. Y sin tú darte cuenta, tú estás agradando a la gente y desagradando a Dios. Entonces estás viviendo una doble vida, una doble vida, y definitivamente la única forma de tú permanecer en el Evangelio es amando a Dios y creyéndole a Dios. ¿Por qué? Porque yo soy testigo vivo de que las personas no van a solucionar tus problemas. Yo en mi habitación he pasado dificultades, he llorado, Me he mordido y he pasado muchas cosas, y yo he llamado a personas en otros tiempos y nadie me ha podido resolver mis problemas. Y Dios a mí me enseñó que tus problemas el hombre no te lo va a solucionar. ¿Quién te lo soluciona? Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Esa es la única persona que siempre va a estar ahí contigo. Y lo que a mí me ha ayudado a permanecer de pie a pesar de críticas, de momentos bajos, de caídas, que no son caídas fornicarias ni nada de eso, pero caídas, trompezones, es yo reconocer que antes yo no era nada y ahora yo soy alguien, es por Él. Y si yo dejo a ese alguien, si yo dejo a Dios, yo no soy nada. Y hay que reconocer que sin Él, nosotros no somos nada. Y es bíblico, Él lo dice en su palabra, antes de mí y después de mí no hay nada. Amén. Entonces, hay que tener en claro que tú sin Dios no eres nada, yo sin Dios no soy nada. Así que si tú tienes algo mal, algo que el Espíritu Santo te reprende, que tú sabes que está mal, déjalo. La doble vida, las mentiras, la fornicación, todo eso Dios lo ve. Entonces,
agrada a Dios con cada una de las acciones que tú hagas. Ese es mi mensaje. Amén. Si ha llegado al final de este video, no olvides darle me gusta. Quiere la segunda parte, porque yo sé que hay cosas que quedaron inconclusas, quizá yo interrumpí, pues déjalo en la cajita de los comentarios. El punto es que hay razones ajenas por las cuales tenemos que cortar este video, pero lo dejaremos con la curiosidad. Esa gente de TikTok, vayan allá a TikTok. Rubelaine Reynoso. Amén. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde a todos y será hasta una próxima.